Me levanté esta mañana y dije, ya es jueves. Qué rápido se me ha ido la semana. De verdad que sí. Pero es una semana que de verdad va a quedar en mi memoria por mucho tiempo. He disfrutado mucho, mucho, mucho conocerles. Muchos estudiantes que tienen historias muy bonitas y muy especiales. Y me reflejo y me recuerdo muchas cosas y eso ha sido especial en mi corazón. Vamos a orar esta mañana y vamos a entrar al mensaje de hoy pidiéndole al Señor que Él nos ayude a todos. Antes de eso, quisiera pedir a todos los que están casados. A ver, levante su mano aquí todos los que están casados. Arriba, por favor. Hay una buena cantidad. Ahora, déjenla arriba todos los que están felices y casados, que no es lo mismo. Ok, bájela, ya puede bajar. Espero que no se la hayan sostenido ahí, ¿verdad? Denla arriba. Oramos juntos. Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Muchas gracias, porque podemos volver al templo una vez más. Quizá algunos están un poco cansados, mañana, tarde, pero ayúdanos a ver esto como un privilegio enorme, como lo que es. Y antes de hacer todo lo que vamos a ir a hacer, tomar este tiempo para escucharte. Por favor, Padre Celestial, controla este lugar. Líbranos de interrupciones. Líbranos de cualquier cosa que pueda sacar nuestra mente de la sintonía con el Espíritu Santo. Y permite que el mensaje pueda llegar claro y sin interrupciones. Y que sea Jesucristo quien quede presente en la mente de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno se va a casar, es el tema de conversación único que hay. Eso me pasó a mí, cuando finalmente ya la muchacha me dijo que sí. Pobres hermanos del distrito, todos mis sermones eran de bodas. Siempre hablaba de bodas, y me voy a casar, y me voy a casar. Los hermanos me tuvieron mucha paciencia, los hermanos de Ciudad Mante, Tamaulipas, a quienes les envío un abrazo muy cariñoso. Me escuchaban y nada más se reían, especialmente los casados de más años, cuando yo contaba, no, oh, ya me voy a casar, y mi novia, y esto, y ellos me veían. Qué bueno, pastor, qué bueno que sea feliz, me decían. Un día estaba cenando en casa de una familia que ya tenía varios años de casados. De hecho, tenían 54 años de casados. La dama sirviendo ahí la cena, el señor, me acuerdo bien, personas pues ya de algunos años, sentado en la silla mecedora con un sombrero. Y estábamos conversando. Y entonces yo, que siempre era el tema de conversación en la mente, pues ahí voy otra vez con eso, ¿no? Hermana, oiga, ustedes, ¿cuántos años de casado? 54. Ay, hermana, qué bárbaro. ¿Y qué? ¿Cómo le han hecho para durar? A ver, yo me voy a casar pronto. Deme un consejo para ser feliz. Deme un consejo. La hermana como que hizo como que no me escuchó. Pero yo otra vez ahí, terco, terco, necio. Hermana, un consejo. ¿Cómo le ha hecho para estar 54 años casada? Deme un consejo para ser feliz. Como que la hermana se cansó y de pronto dice, pastor, se lo voy a dar. ¿Quiere un consejo para ser feliz? Sí, no se case, me dice. Y luego ya como que vio mi cara de impacto, dice, no se crea, cásese, de todos modos lo va a hacer. El esposo voltea, levanta el sombrero, la ve, me ve y vuelve a bajarlo. No refutó nada. Hay un misterio en las bodas. Y es este. Cada vez que me toca casar a alguien, trato de observar con mucha atención a los novios. Lo disfruto mucho. Yo creo que mientras no sean mis hijos, lo disfrutaré bastante. Me gusta cuando viene la muchacha en el pasillo, acompañada del padre o de la madre o de los dos. El novio aquí al lado está retorciéndose de tortícolis. Es emocionante. Y yo hasta los torturo porque les digo, observa bien, observa. La mujer que viene ahí es para toda tu vida. Y el muchacho, sí, pastor, sí, sí, sí. Luego, cuando se acercan, yo todavía acostumbro bajar y preguntarle al papá, qué malo soy, yo sé que un día pagaré, pero les digo, ¿quién entrega a esta dama en matrimonio a este caballero? Y los pobres papás, yo, su padre, la entrego. Y luego el muchacho baja, vienen,
La cosa se pone más emocionante en la hora de los votos. Tómense de la mano derecha. A veces les pido que ellos den sus votos. Y ahí están, cuando dicen, es que yo voy a estar contigo. Hubo una dama que me encantó porque dijo, yo prometo reírme de todos tus chistes malos. Y se hacen promesas emocionantes que de verdad uno dijera, ellos van a durar toda la vida. Es que la amo, es que lo amo. Y salen y son felices y hay una fiesta y una comida. Y es una emoción enorme. El misterio es que esos mismos muchachos que lloraron, que se prometieron, que dijeron, que hicieron, que aventaron la casa por la ventana, unos 2, 3 años adelante, ahí están, pastor, mire que no, ya no me quiero separar, por favor venga y ore. ¿Pero qué pasó? Casi siempre escucho esto, casi siempre escucho, es que ese no es el hombre con el que me casé. Y yo lo veo y digo, no, sí es. Yo estuve ahí, es ese. No, usted no me entiende. Es que él no es, es que ella no es. Y hay unos pleitos enormes. Enormes. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia con el matrimonio? De hecho, algunos ya ni se quieren casar porque dicen, pues al casarse se pone peor la cosa. Mejor no nos casamos. Pero no es ese el plan de Dios. Algo tiene que pasar de una persona que está feliz, enamorada, prometiendo amor eterno, a una persona que está estresada, dolida, lastimada. ¿Qué pasa con una persona que promete fidelidad eterna a una persona que se va con otra persona que no es su esposa? ¿Qué tuvo que pasar en el proceso? Esa es una pregunta que traía yo dando vuelta. ¿Qué tiene que pasar? Y lo quería saber no solo por chismoso, no. Quería saber para también cuidarme yo mismo. El apóstol dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tratadle espiritualmente, teniendo cuidado ustedes mismos. Porque todos, amigos y hermanos, estamos en el mismo camino y todos estamos expuestos. ¿Qué es lo que le pasa a un novio enamorado cuando se transforma en un esposo decepcionado? A ver, pregúntele al de al lado. ¿Qué le pasa a un novio enamorado a un esposo decepcionado? ¿Qué le pasó? Pregúntele, pregúntele al de al lado. ¿Qué le pasó? Ahora contéstele el otro. No sé, yo tampoco. Dígale así al de al lado. Hay en la Biblia un pasaje semejante, me gustaría que lo miremos. Es un pasaje semejante, no es de una boda, pero es una situación parecida. Es una situación de alguien que promete fidelidad eterna, pero después no la cumple. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir del verso 54. Disculpen ustedes, Lucas capítulo 22, a partir del verso 31, no 54, 31. El Señor Jesús en ese pasaje está hablando con sus discípulos y les está contando, relatando lo que está a punto de suceder. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, atención aquí, ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Este es Pedro hablando como un novio en el altar. Señor, dispuesto estoy contigo a ir no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo me pregunto, ¿será que Pedro estaba mintiendo? Yo creo que no. Pedro era sincero. Señor, ¿cómo crees que yo te voy a abandonar? No, 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 no. Es más, aunque todos estos que están aquí al lado, que yo los conozco como son, te dejan, yo no. A la cárcel y a la muerte, igual que un esposo, hasta que la muerte nos separe. Pero a Pedro, igual que a un esposo, le duró la fidelidad 20 versículos. Y ahora sí vayan al 51.
ahora sí, de ese mismo capítulo. Este es un misterio. Lucas 54. Y prendiéndole, es decir, a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él, ¿qué cosa hizo? Él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 20 versículos después, el Pedro que está dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte, ahora dice, yo no lo conozco. No, pero si eres de ellos. No, no, yo no lo conozco. Pero es que hasta hablas como que no, y con groserías dijo, no lo conozco. La pregunta otra vez es, ¿qué le pasó a Pedro? Si Pedro era sincero y Pedro era honesto y Pedro creía realmente lo que estaba diciendo, ¿por qué ese cambio? Mucho tiempo yo pensaba que Pedro, igual que los discípulos, había tenido miedo. Miedo a que lo arrestaran, miedo a que lo agarraran como a su maestro y se lo llevaran. Pero si uno es atento a leer, se va a dar cuenta que cuando llegaron a arrestar a Jesús, el único que se adelantó y sacó la espada, dijo, éntrenle chiquitos, fue Pedro. Pedro no tenía miedo. Lo que él dijo era verdad. Entonces, si no era miedo, ¿qué era? Y aquí está el punto. Ojo, pestaña, ceja, mucha oreja. El punto más débil de nuestros matrimonios, el momento más crítico cuando recién nos hemos casado, tiene que ver con nuestras expectativas que se frustran. Lo que está en la mente de Pedro le jugó en contra en el momento decisivo. Déjenme explico mejor. El apóstol Pedro, igual que todos los discípulos, antes de que Jesús apareciera en escena, llevaban una vida al día, triste, llena de limitaciones, de presiones. Si pescaban, comían. Si no pescaban, no comían. Vivían tratando de sobrevivir. Ahora andan con un hombre que hace comida de la nada, que sana enfermos. Un hombre que ha metido en su cabeza la idea de que el Mesías ha llegado. La idea de que estar sometido por el pueblo romano, eso se va a terminar pronto. Y todos los discípulos empiezan a albergar una expectativa. Y la expectativa es, Jesús será rey de los judíos. Y nos liberaremos de Roma. Y Jesús va a colocar su gabinete. Y en ese gabinete estaremos nosotros. Eso es lo que los discípulos traían en la cabeza todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a andar con él porque nos conviene. Y a lo mejor no solo por interés, pero era un anhelo legítimo. Pedro estaba dispuesto aún a morir peleando por su maestro como caudillo. El problema fue que cuando arrestaron a Jesús, Jesús no se defendió en absoluto. No alegó ser quien Pedro quería que fuera. ¿Está conmigo? Se lo llevaron como un corderito al matadero. Y Pedro decía, Señor, pero yo estoy sacando la espada, pero tú no haces nada. Vio a su maestro en el concilio siendo abofeteado y escupido y armándole un complot. Y Pedro no estaba preparado para eso. No es lo que Pedro esperaba. Entonces, lo que le movió el piso a Pedro no fue el miedo. Lo que le movió el piso a Pedro es que lo que él pensaba que iba a pasar, no pasó. Y esa expectativa frustrada lo colapsó. Ahora no sabía qué creer ni qué esperar. Lo que estamos diciendo, mis queridos hermanos, amigos, es que de ese contexto del apóstol Pedro podemos extraer lecciones importantes para nuestros matrimonios. Dentro de la dinámica matrimonial, cuando nos casamos, no es tan importante lo que decimos como lo que realmente pensamos. Las expectativas son sumamente importantes y es necesario, yo diría vital, saber por lo menos en su sentido más básico qué es lo que piensa la otra persona antes de casarme, saber a qué le estoy
apostando. Pero generalmente nos dedicamos a decir puras cosas románticas y bonitas. Y la verdad es la verdad. En el noviazgo muchas veces fingimos lo que ni siquiera somos. Pero ya casados, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Como aquella muchacha que me dice, pastor, yo no sabía que me había casado con un tractor descompuesto. A ver, ¿cómo es eso? Sí, ronca re feo, yo no sabía. Pastor, yo no sabía, dijo el esposo, para desquitarse, que mi esposa era como una leona dormida. ¿Por qué? ¿Canta o qué? No, el cabello. Yo nunca la había visto despeinada. ¡Qué susto!, me dijo, ¡qué susto! Pero esos son los detalles más simples. Hay asuntos más profundos de expectativas que son frustradas. Mire, cuando estaba soltero justo antes de casarme, el distrito de Mante tenía 9 iglesias, de las cuales solamente 3 estaban en la ciudad de Mante y 6 estaban regadas por varios lados, Jicotenca, Ocampo, Tamaulipas, lugares preciosos. Yo era bien feliz, de verdad, en esos años, sigo siendo, pero cada lugar tiene lo suyo. Recorría y hacía visitaciones hasta en motocicleta, eso lo tengo en mi mente, en la moto al pie de la Sierra Madre visitando a los hermanos, ¡qué chulada! Pero a veces yo decía, ando solo como un ejote. Señor, no es que no me guste solo andar contigo, pero qué bonito que aquí en la moto viniera mi señora. Y yo cuando noviaba, pues empezaba a hacer películas en mi mente. Yo decía, cuando me case, Anaí va a andar conmigo todos lados. Y ya no voy a ir a Jico solo, ya voy a ir acompañado. Y cuando pase a este restaurante, aquí voy a comer con ella. Y cuando agarre naranjas de esta finca, como agarro ahora, voy a agarrar con ella. Y yo hacía en mi mente películas de los dos, ahí caminando entre los jardines, juntos, visitando a los hermanos. Esa era mi idea. Un día en la comida le platiqué a mi mamá tan sabia, me dice, mijo, ¿y si tú crees que le guste andar contigo todo el tiempo? Y yo le dije, claro que sí, por eso se va a casar conmigo. Mire, mijo, yo nomás le sugiero, me dice. Pregúntele. ¿Pero para qué? Si ella quiere estar conmigo. No, sí, pero pregúntele por no dejar. Y me metió la cosquilla. Y un día le pregunté, oye, Anaí, ¿qué pasó? ¿Tú cómo te imaginas que van a ser las cosas cuando nos casemos? ¡Ay! Oh, dice, no, pues muy bonita. Sí, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser tu día? Ah, me dice, mira, yo me imagino que yo voy a levantarme muy temprano. Voy a preparar el desayuno. Y cuando tú te vayas a trabajar. Casi me da un infarto. Pero la dejé seguir. Cuando tú te vayas, yo me voy a quedar a preparar todo y esto. Y cuando tengamos niños, para cuando tú llegues. Le digo, a ver. O sea que tú estás pensando que cuando nos casemos te vas a quedar en casa. Claro. ¿No estás pensando que vas a ir conmigo a todos lados? No. ¿Te imaginas si no lo averiguo antes? Ahí va a estar yo fastidiándola. Vámonos, vámonos a visitar. Pero yo no quiero, vámonos a visitar. Esta es la vida de un pastor. Espérate, pero no es lo que yo esperaba. Y ahí es donde empiezan los problemas. Expectativas frustradas. Lo importante no son las palabras, lo importante son las expectativas. Dígale al de al lado. Lo importante son las expectativas. Averigua qué expectativas tiene tu esposa. Dile hacia el de al lado, a tu novia, averigua. Si no averiguas, fíjese bien, si usted no averigua eso, si usted no averigua eso, las cosas se van a poner muy difíciles. Muy difíciles. Y les voy a decir por qué. Porque entonces vamos a vivir la vida matrimonial cobrándonos facturas de cosas que nunca prometimos que haríamos. Es que tú no me haces de comer. Espérate, yo nunca dije que iba a ser de comer, pero es que te toca. ¿Y por qué? Es que yo pensé, ah, tú pensaste, no andes pensando. Y empiezan los pleitos. Y ese amor que usted traía se deshizo. Es importante averiguar qué hay en la cabeza de la persona. Muchas esposas he escuchado, muchas. Pastor, es que yo cuando me casé perdí mi vida. Eso no era lo que yo quería hacer. Mi esposo ha destacado, ha crecido, ha avanzado, pero yo sigo aquí en el mismo lugar todo el tiempo.
Y lo que más me duele es que nunca me ha preguntado siquiera si soy feliz. Y cuando toca el turno de hablar con él, hermano, ¿cómo va su matrimonio? Todo bien, dice. Todo en orden, a todo en orden. Felices, pastor, felices. Es importante saber qué hay en la expectativa de la otra persona. La otra lección que podemos rescatar de este contexto es que aunque esta vida estamos diseñados para dar, esa es la paradoja de Cristo. Nosotros no deberíamos esperar nada a cambio, estamos diseñados para dar, pero aún así necesitamos. Significa que lo que Cristo planeó para nosotros es que mientras estamos dando los unos con los otros, estamos recibiendo al mismo tiempo lo que necesitamos. Y todas las personas tenemos necesidades. Los que escriben y saben de esas cosas son especialistas. Yo solamente podría decir, es muy importante que tú sepas cuál es la necesidad más grande de tu esposo o de tu esposa. En general, aunque puede haber sus excepciones, la necesidad más grande de un hombre, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la necesidad más grande de un hombre en un matrimonio? Haré de cuenta y volveré a preguntar. Los que escriben y saben de esas cosas dicen que una de las necesidades, o posiblemente la más grande de un varón en un matrimonio, se llama admiración y respeto. Y eso está en el chip de un varón. Desde que estamos chiquititos, nos encanta que nos admiren, especialmente las muchachas. Por eso es, acuérdese, cuando usted estaba en la secundaria y estaba jugando fútbol, estaba jugando fútbol como si nada. Pero si llegaban las muchachas de la escuela, especialmente esa que te gustaba, acuérdate, ¿cómo te ponías? ¡Ay, ya llegó! Y ponías a jugar como si fueras Messi. Y si la muchacha se le ocurría decir, ¡qué bien juegas! ¡Uh-huh! Ibas, venías, corrías, hacías, porque ella me está viendo. Los hombres nos encanta que nos admiren, que nos digan, hermanas, por favor, recuerde eso. Recuerde eso. A los hombres nos encanta que nos echen flores. Y a veces somos hasta más vanidosos y necesitados que ustedes, pero no lo decimos. Así que si usted quiere tener un esposo feliz, atento, échele piropos. Dígale, mi amor, qué bien te luce esa corbata. Mi amor, mira esa pancita tan elegante, hasta parece sargento, porque tienes pelotón por delante. Mi vida, échele porras, échele porras. Mira, es que ya me estoy quedando calvo. No, 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 nada de calvo, acuérdate. Mente amplia y espaciosa es señal de inteligencia. Usted échele porras a su esposo, échele porras. Por el contrario, si usted no sabe eso, lo va a enterrar vivo. Mira nada más cómo estás. Me hubiera casado con mi novio anterior. Mi madre tenía razón. Eres un perdedor. Eres esto. Eres lo otro. Eres aquello. Y el hombre sale todo apaleado. Mire, yo le voy a decir una cosa. Un hombre puede ser respetado afuera. Puede ser súper admirado por muchas personas. Pero si en su casa no lo respetan, no lo admiran, es infeliz. No está completo. Y nosotros proyectamos lo que queremos tener al lado. Hay un principio que escriben los que saben de esas cosas que dice algo más o menos así. Yo no soy lo que pienso que soy. Tampoco soy lo que tú piensas que soy. Lo que yo soy es lo que yo pienso que tú piensas que yo soy. Significa, eventualmente me convierto en lo que yo percibo que tú piensas que yo soy. Así que en gran medida, el esposo que usted tiene al lado puede ser un reflejo de lo que usted le ha proyectado. Y es importante saberlo y entenderlo. Porque si no, pueden ocurrir muchísimas tragedias cuando hay vacío en el corazón. A ver, todas las hermanas casadas, voltea a ver a su marido y dígale, qué guapo estás, corazón. Dígale así al de al lado. Dígale a su esposo. Solo a su esposo, no al de al lado. ¿Cuál es la necesidad más grande de una dama?
¿Cuál es? Bueno, dicen los que escriben y saben de esas cosas, que la necesidad más grande de una dama se llama seguridad. Por eso es que decíamos en estos días que la muchacha, no importa si usted es feo, si usted está seguro, si tiene rumbo, si tiene dirección, usted la va a conquistar, porque ella necesita esa parte, así está su estructura elaborada. Y no es que vaya a depender de usted, no, pero es que es parte del sistema emocional normal de una dama. Y ella necesita seguridad, seguridad. Si usted sabe eso, usted puede apostarle allí. ¿Qué tipo de seguridad? Claro que seguridad financiera, por supuesto. Llega un momento en que si todas las amigas de su edad tienen casa y ella no, se va a estresar porque ocupa seguridad. Pero más que la seguridad material, es importante la seguridad emocional. Ella necesita saber que usted la ama, que usted la quiere. La seguridad de que cuando usted va caminando con ella al lado, no pasa otra dama y usted empieza así. Mire. ¿Qué estás viendo? Nada, el carro allá, mira. Pero ellas saben, se dan cuenta. Eso las mata por dentro. Porque su seguridad se empieza a despedazar. Seguridad de que usted va a estar allí. Hay muchos reclamos. Usted está para todo el mundo tienes tiempo, pero para mí no. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesito sentirme segura. Y si usted lo sabe, apuéstele a eso. No sea como aquel marido, seco, parco, sin cariño, que después de 50 años están acostados y una noche la esposa le dice: viejo, ¿qué quieres? Ya es tarde, duérmete. Viejo, nomás una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué tú nunca me dices que me amas? ¿Qué? Sí, ¿por qué tú en tantos años nunca me dices ni una vez que me amas? ¡Ah, qué lata das! A ver, ¿te acuerdas cuando nos casamos? Sí. Yo te dije que te amaba, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando cambie de opinión te aviso, duérmete ya. No. Constantemente dile que la amas, dile que la amas, dile que la amas. Hay algunas damas que no lo reciben con palabras, tienen otros canales, eso es tema de otro día. Asegúrate que apuestas por el canal correcto, pero dile que la amas. Bueno, quizás solamente para aclarar, ¿a qué me refiero? Mire, a mí me gusta mucho mostrar cariño invitando a comer. Sí se nota, ¿verdad? Sí. Y al principio yo le decía a mi esposa, cualquier aniversario, Día de las Madres, lo que fuera, te invito a comer. Y ella al principio iba. Pero después me di cuenta que no era su canal. No era. Oye, te invito a comer. Me empezó a preguntar algo así como, oye, ¿y cuánto te vas a gastar? No importa, no importa, vamos a cenar bien. No, pues es que... Pero después le puse atención. ¿Por qué me preguntas cuánto voy a gastar? Me dice, es que mira, sí me gusta comer, pero también puedo hacer eso en la casa. Pero eso que vas a gastar, a lo mejor yo puedo comprarme un vestidito. Desde entonces ya no la invito a comer. La invito a comprar vestiditos. Es un secreto, ya lo va a escuchar. A veces hasta gasto menos. Pero ella está más contenta. Es apostarle a la seguridad en su canal. Dile al que está al lado, invierte en la seguridad de tu esposa. Dile hacia el de al lado. Invierte en la seguridad de tu esposa. Invierte en eso. Mire, déjeme terminar así esta mañana. Estando en norte de Tamaulipas, un día llegó un caballero a la oficina. De esas cosas extrañas, a mí me tocaba atender vida familiar. Ese era un departamento que no quería, pero me lo dieron. Y un día habla la secretaria y dice, pastor, aquí hay un hermano que quiere ver al director de vida familiar. Oh, pues hágalo pasar. Yo creía que venía por algún asunto de programación, de un evento. Entra un caballero alto. Yo estimo que tendría unos 55 años de edad.
Entra y me dice, disculpe, ¿no está el pastor que se encarga de la vida familiar? Le digo, sí, soy yo. Me ve y dice, ah, como diciendo, ¿no hay otro mejor aquí? ¿Es usted? Sí. Bueno, pues ya que se sentó. Mire, quisiera pedirle un consejo, me dice. Dígame. Mira, me dice. Yo tengo 32 años de casado. Pero no siento que seamos felices. Somos buenos fingiendo. Pero ya me cansé. Hace unos días atrás, una de las compañeras de mi trabajo ha empezado a mandarme mensajes que llaman mi atención. Pero yo sé que eso no está bien. Yo sé que no. Y estoy buscando la forma de revivir la pasión. ¿Sí me entiendes? Me dice. Y yo, pues, más o menos, más o menos. Necesito sentir otra vez eso que ya no siento. Yo no quiero serle infiel, pero no encuentro algo que me motive. Y yo la veo a ella también desmotivada de mí, a veces hasta cansada. Ya no sé qué hacer. Necesito que me diga cómo hacerle. Ay, está el Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le digo? Pues intenté decirle cosas como estas. Mire, a ver, vamos a empezar, le dije. A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted le envió flores a su esposa? Fíjense lo que me dijo. Dice, ¿flores? No, pues eso está fácil, yo nunca le he dado flores. Nunca le he dado flores, ni en 10 de mayo. No, ¿para qué? Se marchitan. Es dinero tirado eso. No, mi hermano, no es dinero tirado. A muchas de las damas les gustan las flores. ¿Usted ya le preguntó a su esposa? No. Bueno, cambiemos las flores. ¿Cuántos chocolates le ha regalado? Tampoco le va a dar diabetes. Y así fuimos, y me empecé a dar cuenta que quizá la cosa era más fácil o más difícil, según usted lo vea. El hombre no era en absoluto detallista, no invertía en nada, 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 seco como un palo. Me esforcé 2 horas, en decirle haga esto, y la serenata, y las flores, y esto, y mire, detalles, y usted la va a empezar, ahí estuve, ahí estuve, ahí estuve. Él nada más me escuchaba y me escuchaba. Cuando terminé, me dice, bueno, gracias por su tiempo. Lo de las flores, lo voy a pensar. Pero la verdad, le tengo que decir con respeto, se me hace usted un pastor muy cursi. Oh. Pero de todos modos, gracias por el intento. Y se fue. Yo de verdad me sentí dolido porque dijo que era cursi. Pero lo que más me dolió, dije, oh, pues 2 horas aquí perdidas para nada. ¿De qué sirve la teoría si no la aplico? Te voy a decir algo, querido joven que estás soltero. A ti que compras el 14 de febrero cartas y tarjetas en lugar de pagar dinero a tu matrícula. Tú que inviertes en el día de su cumpleaños con atenciones y detalles. Escúchame, tu novia, no necesita tus atenciones ahora. No las necesita. Ella tiene una familia que la soporta, tiene padres que le envían dinero, tiene amigas que la rodean. No lo necesita, pero ahí estás, está bien. Pero cuando te cases con ella, cuando ella pierda su núcleo, su vínculo, su familia, cuando llegue a tu casa, una casa extraña, cuando esté lejos de quienes la aman, es ahora cuando lo va a necesitar. Y lo irónico es que es justo cuando lo dejamos de hacer. No le abrimos la puerta, no le damos detalles, no compramos nada, no decimos nada, porque pensamos que la tenemos segura. Escúchame, nadie está seguro de nadie. Es cada día cuando necesitas seguir enamorando a la persona, pero eso requiere un esfuerzo extra. Hay veces que he llegado de trabajar de 5 o 6 días fuera y lo último que quiero es salir. Y yo tengo grabado una escena en Reynosa. Yo venía que quería tirarme en la cama. Ya no quiero saber nada. Hasta me había enfermado en el viaje. Cuando llegué y me bajé, encontré a Anaí con los 2 niños de brazos, arreglada y lista para salir. Y yo la veo y dije, ¿y ahora, mi amor, por qué tan arreglada? Dice,
ya me cansé de estar en la casa, salimos. Yo no quería. Pero es cuando más necesitas dar el extra y apostar. Por eso, Jesús se acercó con Pedro después que lo negó y le dijo, ven Pedro, ven. Pedro venía todo avergonzado. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, ya supo. Sí te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Ah, sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ah, ya no me pregunte. Aguante. Tres veces me negó. Aguante tres veces. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con Pedro? Por supuesto, lo está restaurando con los demás. Pero Jesús está haciendo algo más. Atentos. Jesús está desviando la mirada de Pedro de sí mismo, de sus fracasos, de sus errores, de quien él es, y los está centrando en su prójimo, en los corderos. Pedro, libérate del egoísmo y atiende a mis corderos. Esa es la forma en que serás restaurado. La manera en que podremos hacer y cuidar las expectativas de mi esposa, invertir, apostar, cuidarla. La única forma real que existe es que seamos liberados del egoísmo. Si el egoísmo reina en nosotros, lo más seguro es que terminemos con relaciones frustradas, amargas, separados, o en el peor de los casos, fingiendo que somos felices, cuando en realidad no lo somos. Pero si el egoísmo es retirado del corazón, Dios puede hacer los milagros más poderosos. Y cualquier matrimonio, cualquiera que liberado del egoísmo da centro a Jesús en sus vidas, puede ser restaurado a un momento más feliz que el mismo noviazgo y el mismo principio. Eso es posible y eso es verdad. Pero necesitamos ser liberados del egoísmo. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el peso, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios, escucha, oh Dios. Confesión humilde y líbrame de tentación sutil, preserva siempre. Te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si el que sufrió te ruego, mi Señor y Dios, escucha.
discutir. Reserva siempre mi alma y tu rebaño. Perdón, te ruego. Perdón, te ruego, mi Señor y Dios. A veces he pensado que grandes conflictos matrimoniales se podrían resolver con un perdóname, me he equivocado, pero estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios. Con esas tres frases podría arreglarse mucho. Podrían evitarse desgracias muy grandes. Pero qué difícil es decirlo cuando estamos llenos de egoísmo. El matrimonio no es un contrato. El matrimonio es una relación de entrega, de sacrificio por amor. Si es así visto, es el mejor negocio de la vida y el mejor regalo que Cristo nos ha dejado aquí. Si no es visto así, es la tortura más grande y la peor maldición que pesa sobre nuestros hijos. Esta mañana, el fin del discurso es que en el nombre de Jesucristo podamos ser liberados del egoísmo para poder apostar por mi esposo y mi esposa y atender lo que ella necesita. Y la invitación es especial. Todos aquellos que tengan el privilegio de estar con su esposo o su esposa. Si usted desea pedirle a Dios que lo libere de egoísmo, una vez más, tome la mano de ella e invítela a ponerse de pie para orar juntos. Pídaselo. 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 Aunque no se quiera levantar, usted ruéguele, ruéguele. Levántate conmigo, levántate. Vamos a seguir apostando el uno por el otro. Si usted no tiene el privilegio de estar con su esposo y esposa, ahora también esto es para usted. O todavía no tienes esposo o esposa, pídele que en este contexto te libere del egoísmo y colócate en pie también. Vamos a orar juntos esta mañana. Con mucho respeto, Señor, sin prisa por irnos a trabajar, invocamos tu presencia una vez más. Señor, aquí estamos varios matrimonios, algunos muy felices, otros al borde de la separación. Y algunos otros ya separados, pero siguiendo juntos. Tú nos conoces bien. Y yo sé que tú deseas que en realidad el matrimonio sea real. Seamos bendecidos por esa idea que fue tuya. Por favor, ayúdanos a liberarnos del feo egoísmo que nos llena. Rompe nuestro orgullo. Sana nuestras heridas para que podamos ver las heridas de la otra persona. Y permite que durante este día, no mañana, este día, las palabras que más necesite escuchar mi esposo o mi esposa sean dichas por tu poder. Restaura y protege nuestros matrimonios, según sea el caso, para que esta comunidad pueda ser grandemente bendecida.
Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale a su esposa o esposa, voy a cuidar de ti, chiquito. Voy a cuidar de ti, chiquita.